Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video random, el cual esta vez es el cuarto capítulo de Mega Man X Pacifista. Bueno, en el capítulo anterior tuvimos un fail muy grande, el cual fue haber eliminado a tres enemigos del mapa de Steam Chameleon. Pero al final decidí reiniciar esa parte y volver a pelear contra ellos. Así que obtuvimos solamente la pechera y el bono del casco más el corazón. Lo perdimos, porque perdimos esa parte. Es como lo que uno hace cuando juega Undertale y quiere jugar la ruta pacifista, para que tengan una idea. Cuando uno mata a alguien por error, reinicia la partida y vuelve a hacer el reto. Bueno, reinicia esa zona sin eliminar a nadie. ¿Qué más? Casi derrotamos a Steam Chameleon. Llegamos al final con muy poca vida, casi lo matamos. Y eso más que nada, eso fue lo más relevante que tuvimos en el capítulo anterior. Bueno, voy a volver a la etapa de Storm Eagle para poder obtener el corazón y el casco nuevamente y ver si es que podemos derrotarlo. Porque si es que lo derrotamos, nos serviría mucho su ayuda con su arma, que sería el tornado, más el, ¿cómo se llama?, más el casco y todo. Recordar, el reto pacifista es no eliminar a ningún enemigo, solamente obtener los beneficios de las armaduras, de los corazones y los energy tank. No eliminar a ningún enemigo a menos que sea obligatorio para seguir avanzando la etapa. Ok, con eso ya más claro, nos dirigimos a jugar. Estoy muy, ¿cómo se llama?, sigo enfermo. No me gusta grabar enfermo, pero no se me... Bueno, ya se me ha pasado ya un poco ya el resfrío. El virus sigue en Santiago. Y bueno, obtuvimos nuevamente el corazón. Y ahora, perdón, vamos a obtener el casco, que está mucho más adelante. Y quiero ver si es que puedo obtener el Energy Tank que está escondido acá arriba. Pero no sé cómo llegar sin eliminar a alguien. Tengo que eliminar a esta torreta para poder llegar al Energy Tank. What the? ¿Y la torreta que estaba acá? Bueno, ahí está nuestro Energy Tank, así que vamos por él. Tuve que ocupar el Buster. Ok, tenemos un Energy Tank más. Y te odio, torreta. Hop. Cuando digo hop, es dash, por favor. Hop. Bien, mal. Wow. Pensé que no iba a llegar. Wow, 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 wow. Muy jugado ahí. Otra más que me la jugué. Ok, llegamos ya al checkpoint. Y llegamos a la parte de la armadura. Hop, bien. Fue muy jugado esas dos zonas. Ok, toma slime. Doctor bajo en grasas. Esta cápsula contiene una... Esta cápsula contiene un aderezo para tu casco. ¿Pero por qué un aderezo? No sé, si lo leo mal, perdónenme. El que permitirá quebrar... perdón. El que permitirá quebrar obstáculos con el uso del casco. No, con el uso de un cabezazo. ¡Pah! Animal. Sí, tengo un efecto retardado para darme cuenta de los problemas que de lengua. Ok, seguimos limpiando la zona, no sé, estoy de ocioso, pero bueno, vamos a continuar porque esto ya lo vivimos. Ok, estamos aquí. Una vida. Esa vida me serviría. Pero ¿cómo la obtengo? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo la obtengo? Ya sé cómo. Oh, una vida. Siempre es útil. Bien. Chico. Ahora necesitamos HP. Maldito de enemigos. Por favor, suéltenme, no les quiero hacer nada. Ok, ya vamos por acá. Bien, bien, bien. Eso, aquí vienen estas torretas. Vamos a perder aquí contra Storm Eagle lo más posible. Porque tengo 3 de vida y bueno, por lo menos tenemos la reducción de daño. Y vamos a empezar a cargar el booster desde ya. Bueno, no creo que haya funcionado, pero bueno. Ok.
Ya estamos aquí, muere. Quita muy poco de odio Storm Evil. Así que va a ser el 14. Si se va, ok. El touch, por favor, el touch, ¿cuándo? Hop. Hop. Vamos. De a poco. De a poco. Por favor, para ya. Para, por favor. Baja. No, no quiero los huevos. ¡Ah! Mató. Pensé que me iba a hacer daño el tornado, no sé. Bueno, estamos de nuevo aquí con nuestro Storm Eagle. Pero ahora estamos a full y con más vidas. Tenemos dos. Si nos quedan dos vidas, tenemos dos Energy Tanks. Y ninguna carga. Me encanta eso, ¿no? Tener dos Energy Tanks y cero cargas. Bien. Bien. Por lo menos un poco más de vida, Nick. Bien. No, mal. Mal ahí. Pumba, 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 pumba. Bien. Tiene un tercio ya. Pego con el chiquitito, ¿no? Con el grande. Oh. Bien. Vamos a eliminarlo ya. No quiero cantar victoria aún. Pero al parecer sí. Si todo va bien, vamos a eliminar a Storm Eagle. Y después iré a vengarme por a Conchil Penguin. Porque no pude eliminarlo. Sus crías. No sé por qué vomita huevos. No sé, nunca me explico eso. Ahora viene a ser su... ¿cómo se llama? Su pájaro osado. Si estuviéramos jugando Pokémon sería pájaro osado ese. Y... ¡pum! Bien, al fin un Maverick eliminado en nuestro reto pacifista. Oh, qué lindo. Oh. Bien, un Maverick menos. Oh, y ninguna parte que descubrir, ningún corazón, ni parte de armadura, ni energy tag, por lo menos lo saqué. Bien, 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 bien. Bien, bien. Aquí está el código. Denme un momento, voy a guardar. Ok, ya guardé. Ya guardé el código también y guardé la... el, ¿cómo se llama? Es el save y el guardé el código. Al fin, uno menos. Al fin. Ahora tendremos que ir con... Se supone que si... quiero el corazón que tiene... ¿cómo se llama? Obvio quiero todos los corazones, pero voy a ir donde Chipping porque estoy enojado con él. No pude llegar ni siquiera a su boss y eso que es uno de los niveles más sencillos que encuentro también. Maldito Chipping. Oh, tengo un problema. Para obtener el... ¿cómo se llama esto? ¿Qué pasó? ¿No saltaste? Ah, vamos a empezar. Ya vamos a empezar a llamar aquí, en serio. No llevamos nada y ya vamos a morir. En serio. No me quitan energía. Los que me quitan uno, no me quitan. Se supone. Tengo un problema, creo. Para obtener el corazón, hay que ir a una zona donde hay unos... ¿cómo se llama esto? Unos bichitos que salen de unas cápsulas, de unas como iglúes, se podría decir. Pero para poder obtenerlo tengo que eliminar esos enemigos, así que voy a tratar de... ¡wow! Casi me mata ese bicharraco. Vamos, de a poco. Y voy a tratar de... ¡no! ¡No! Era mucho para hacerlo dos veces. ¡Te odio, enemigo! Fuera tú. Vamos, que se puede. Hop. No, pero es dash salto, hombre. Dash salto. Dash salto, dash, dash, salto, dash, 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 dash. Pero ahora me pongo más tonto y eso que tengo los beneficios de la armadura. ¿Por qué? No lo sé. Ah, vamos. Vamos, vamos. Wow, me salvé como nunca me había salvado en esa parte. Oh, vamos. Bien, vamos. Oh, bien.
Me pega aquí mejor. Ahora avanza. Por favor, avanza. Quiero llegar por lo menos al checkpoint. Tú me quitas uno, así que te odio. Voy a morir. Voy a morir, en serio. Al lado del checkpoint. Al lado del checkpoint. Ah, oh, joder. El universo no quiere que pase la etapa del Chip Penguin. Ah, váyanse todos a la. Hop, hop, hop. Vamos, vamos. Reto pacifista. Ah. Ah, joder. What? Ah. ¿Por qué? Ok, ya estamos de vuelta. Es mi canal, le dice esperar. Ah. Eso no me va a estar enfermo. Te pica todo. Una sierra. Ya vamos, vamos, vamos. Puedo. Sí, se puede. Sí, se pudo. Bien, checkpoint. ¿Cuánta vida nos queda? Cero. No sé para qué me alegro tanto. Ya, aquí viene el dilema. Tengo que eliminar estas cápsulas que están aquí arriba. Creo que era esta. Y es con el fuego, ¿cierto? Sí. Ok. Tiré el corazón, así que... ¿Cómo voy a pasarte? Explícame, ¿cómo te voy a pasar? Me mató. No sé cómo pasar ese. Ok, morí. Tenía muy poca vida. Bueno, vamos a ir donde íbamos a ir en verdad. Donde Flame Mammoth, que quería ir desde un principio igual. Pero... ¡Ah! Me da rabia eso. Ok, vamos a ver si es que puedo pasarlo sin el bug. Esa es la idea. ¿O no? Ah, vamos a intentarlo de nuevo, hacer el bug. No, mentira. Vamos a tener el... ¿Cómo se llama esto? El Buster. Para que Zero nos diga, oh, eres más poderoso ahora que yo. Tienes todo tu potencial y yo soy una nena que llora. No, mentira, Zero, te quiero. No nos recupera nada esa cosa. Oh. Y pensar que esto sin el dash sería muy complicado. No, igual no sería tan complicado. Porque tendría la ventaja que podría disparar. Algo que no tengo aquí. Vamos. Maldita criatura. El láser. Oh, se desapareció justo. Ok. Ok, Mike. Ok, no. Enemigos no saben cómo los odio. No, no. Espérame, tengo más vida. Como tengo vidas. Bien, y llegamos al Maverick. No hay un sub-boss antes. No, llegamos a Mammoth Flame. What? ¿En serio tan pronto? Y no saqué la armadura. Perdónenme por eso. Pincha mamut. No sé cuál es tu habilidad, creo que es esta. Así que... Sí, esta parece. No, esta no es. Se supone que si de ti te disparo con Boomer Cook Wonder, te rompo la trampa. No, ¿qué hice? Por ahí. Fuera y. Eliminado. Bien, segundo Maverick eliminado. Bien. Está todo bien, ahora que tenemos el beneficio de la armadura y el beneficio de los poderes, se hace mucho más sencillo esto. Ah, qué lindo. El reto pacifista cada vez se vuelve un poco, bueno, se está volviendo entre comillas más sencillo. Entre comillas solamente.
porque igual sigue siendo complicado. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like y compártanlo con sus amigos para que me acompañen en la aventura de Mega Man X Pacifista, que es un reto, igual es complicado, aunque no lo crean. Es complicado, porque llegas con muy poca energía de repente hasta los Maverick. Son libres de comentar qué cosas les gustaría ver en el canal, qué le está pareciendo mis videos, qué le está pareciendo esta serie. Y eso, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Así que, ¡chao! Gracias por ver este video. Si te ha gustado, deja un like y compártelo con tus amigos. Cualquier opinión sobre el video o temas para el canal pueden dejarlo en nuestro Facebook o en la caja de comentarios. Y suscríbete si quieres ver más contenido random como este. Aquí les dejo el video anterior. Y en la carpeta un video aleatorio. Nos vemos en la otra. Besos.